diga algo. A él. Ya, pues habla. ¿Soy súper mal agradecido por habla? Oye. Ya. Está en la luna. Te voy escrupuloso. Me espanto las cartas. Soy súper fome, man. Sé que Iván, cuando la pensamos harto, oye, película 85. El dedito. Vámonos. ¿Cómo va el dedito? ¿Matamos al tanto como va el tiro? No, oye, qué aburrido. Mala onda. Ya. Último cumpleaños que celebro, güey. Está bien. ¿Vas a hacer la visita con tu amigo? Tú sabrás, cuchito mío, lo que te está pasando. Tú sabrás. Uf, señora, qué cansada se ve. Le recomiendo ir al gimnasio y tomar muchas vitaminas. Pero Tulio, este es un asiento especialmente habilitado para personas con discapacidad, embarazadas y ancianos como la señora. Pero qué clase de ridículo invento es ese. Antes uno se sentaba donde quería. Cállese y párese. Ya verá, señora, cuando sea anciano, respetaré a los jóvenes desvalidos y flojitos. ¡Pobrecito! Transantiago, úsalo, cuídate. Bueno, amigo, me llevo esta. ¿Va a usar su clave de Pimpas? Sí, por supuesto. Ah, usted se quiere ganar la promoción del chileno ganador de Pimpas. ¿Qué promoción? ¿No la conoce? No. Si todo Chile está participando, solo tiene que usar su clave de Pimpas y automáticamente podrá ganar uno de los 50 premios de 1.000.000 de pesos. Oiga, es idea mía usted. No es chileno. No es chileno. Todo Chile está participando en la promoción El Chileno Ganador. Hay 50 premios de 1.000.000. Pimpas, la clave de tarjeta de crédito bancario. Los lentes 3D tradicionales son un poquito pesados. ¿Todavía te pesan? Presentamos la próxima generación de televisores 3D, los nuevos Cinema 3D de LG. Lentes más cómodos y livianos. Los lentes 3D tradicionales son un poquito pesados. ¿Todavía te pesan? Presentamos la próxima generación de televisores 3D, los nuevos Cinema 3D de LG. Lentes más cómodos y livianos. Yo pensé que estaba contigo. Ya, chao. Hola, amorcito. ¿Dónde estás? Jugando fútbol. ¿Y entonces por qué te estaba llamando al Cotón Velasco? Ah, no, lo que pasa es que estaba jugando con Zamorano, con el Cotosier. Mentiroso. De verdad, mi amor. Estaba el Guatombeca y hicimos una jugada increíble. Ay, vaya a seguir, ah, Paquita, ya. Mi amor, de verdad, te lo juro. ¿Sabes qué? Estaba el Coca Mendoza. Ahí pasen adelante. Permiso, el partido con los históricos de La Roja se viene con todo. Me podría haber avisado. Envía Chile al 7000 y participa para jugar en el partido Chile versus Chile a estadio lleno, con los más grandes de nuestra selección. Y con cada mensaje estarás participando por un viaje a la Copa América. Entel, el auspiciador de la selección. Llévame a mí, llévame a mí. Pero tú, gira bloqueado, gira nocturno, descriteriado. Yo puedo puedo cambiar de opinión en medio minuto y no tengo ningún problema en eso, y puedo cambiar de postura, pero en 360 grados, y creo, por lo tanto, queda el mismo punto de partida. ¡Qué notable! Un momento de placer, solo para uno. Nuevas cremas y sopas, solo para uno, de Gourmet. Oiga, vaya la micro. No sea fresco. No se meta, señora, yo no tengo platita. ¿Y esto? Oh, ese es mi primo de Tulio. Cuánto lo envidio. Acá dice Tulio. Oh, Tulio, debería darte vergüenza. Ven a pagar como todo el mundo. Es cosa de honradez. ¿Honra qué? Paga. Oh. Transantiago, úsalo, cuídalo. Yo no sé, porque yo diría un poco más, para subirle un poco el pelo, ¿me entiendes? Algo más como con las tiendas de moda, de... Tenía este gran edificio, ¿no? Era una locura. Con varios pisos, había una avícola, una florería, weón, una botillería. Y este weón es como un centro médico, weón, ¿o no? ¿Una weón así, de grande? De grande. De grande, sí. No, yo diría más grande incluso. Más grande. Como... Policlínico. Digamos... No, más grande, además que nada... Es como un edificio con locales. Es un gran edificio lleno de locales y pondríamos grandes tiendas. ¿Me estáis hablando de una competencia del Faro? Estoy entendiendo bien. Mira, ya tenéis este mercado, tenéis el Faro y tenéis la Porta Bitácora, weón. La Porta Bitácora, que es una obra arquitectónica, oye, de peso. No, yo creo que el país está preparado para tener negocios incluso más grandes. Yo pondría uno en Las Condes, en lo alto, ¿me entienden? ¿Me entiendes? Algo grande, enorme ahí, yo creo que tendría éxito. La gente en Las Condes va a comprar a las tiendas centrales. Todo el mundo sabe esa manera. Sí, bueno. Este mismo edificio, la misma idea, hartos locales. Claro. Pero en vez de varios pisos, un caracol, compadre. Estoy volándome, estoy volándome. Este hueón es un genio, weón. Estoy volando. ¿Pero ustedes creen que tendría más éxito que...? Sí, pero weón, llenamos de caracol en Santiago, weón. Un caracol con... Yo encuentro que... Estoy poniéndole 2 agencias de empleo. Una... un local de medias deportivas, una tienda de regalos. Dígame, le voy a poner fotocopias ahora también. Puta, puta. Mira, una idea buena, weón. Y vos la mirás ya, weón. Y me la tira así como talla. Así. Una fotocopiadora grande, arriba. Mira, cuando vos pensé una idea mala, dímela, porque es buena, weón. ¿Ya? Al final son buenas, weón. Te digo. ¿Cuánto da esa weón? Todo eso sumado, weón, te puede dejar 47.000 pesos. Puta. Weón, o sea, en un mes, weón, oye, en un mes, weón. Nos gusta tu actitud, negro, weón, porque igual, weón, puta... O sea, yo pensaba que porque... Pero si ustedes, claro, ustedes saben más y... Bueno, yo... Pero piénsalo como caracol, weón. Dale vuelta. Piénsalo dale como, vuelta a eso. Llénate de caracoles Santiago, weón. Ah, y nosotros te conseguimos... Oscurito, así, bien, como escondido. Esa weá a la gente le gusta, weón. Uy, y si uno le ponemos una pista de patinaje en hielo, weón, debajo. Y un bowling. ¡Puta! Oh, weón. Puta. Estoy volviéndome loco, weón.